Buenas tardes, buenas noches, queridos suscriptores del canal de Grupo BR. En esta nueva entrega vamos a dar solución a esta figurita que es una armadura de un caballero templario. Esperemos que sea de vuestro agrado, como siempre. Cojan palomitas y disfruten de la proyección. Bien, viendo la figurita que está ahí acotada con las cotas en rojo, pues vamos como siempre a empezar de abajo arriba o de forma ordenada. En este caso veo ahí una cota de 120, es esta. Está un poquito, las cotas están un poquito pixeladas. Bueno, vamos a pinchamos aquí en cualquier parte del dibujo, marcamos la dirección con el orto activado, tecleamos 120, enter. Y ya tenemos una recta dibujada horizontal de 120. Vamos a dibujar ahora una vertical que me va a hacer falta. Botón derecho, me salgo del comando línea. Me vengo a copiar. Aquí, copiar. ¿Qué quiero copiar? Esta recta. Botón derecho, ya no designo más objetos. Pinzo en cualquier lado. Y vamos a poner... Dos o tres, lo voy a hacer así. Ya veréis, porque des me hace falta. Me hace falta, ¿vale? Me van a hacer falta para dibujar la figurita. Ahora vamos a girar, girar esta línea. Botón derecho, ya he acabado de designar objetos que van a girar. Punto base va a ser este. Tengo que tener los snap activados. Los tengo activados. Tengo el punto final activo. Bien, pues me voy al punto final. Pincho. Y ahora, ¿qué ángulo de giro es? Si tengo aquí 30, el ángulo de giro es respecto a la vertical. En sentido... ¿Este qué sentido es? Antihorario. Ese es el positivo. Entonces... Eh, me está diciendo la línea de comando precisa ángulo de rotación. Como veis, también, como tengo el orto activado, me va chivando la posición del giro con, con múltiplos de 90 grados. Según voy moviendo el cursor, bien. Yo tecleo 60, enter y ops, tenemos esa línea ya pues puesta en su sitio. Vamos a desplazar ahora esta línea. Botón derecho, acabado de designar objetos. Del punto final al punto final, aquí. Y ahora fijándonos ahí. Bueno, 45 es fácil. 45 grados, pues vuelvo a girar. ¿Girar el qué? Esta línea. Botón derecho, he acabado de designar objetos. ¿Desde dónde? Punto base, aquí abajo me lo está diciendo. Punto base. Pincho, ¿cuánto quiero girar? Bueno, cuando es 45 da un poco igual el giro. Yo he pinchado en 45, no está en su sitio, pero hay un pequeño truco que es venirte aquí a simetría, vuelvo a seleccionar el objeto, botón derecho, y ahora marco el eje de simetría vertical. Bueno, en este caso tendría que haberle dicho que sí quiero borrar los objetos de destino, porque si no tengo que seleccionarlo. Y darle a suprimir y borrar. Bien, seguimos avanzando. Ahora el final de esas dos líneas inclinadas está con 15 de altura. Veo ahí. Bien, voy aquí a distar. equidis distancia 15. Enter. ¿Y qué es lo que he visto? Pues está recta de aquí para arriba. ¡Pum! Botón derecho. He acabado el comando. Ahora voy a arreglar esos rabitos que me sobran con recortar. Recortar, botón derecho. Todas las aristas son cortantes. Pim, 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 pim. Botón derecho y me salgo del comando. Bien. Ahora voy a dibujar esta línea inclinada aquí. Que veo que tiene 75 grados aquí. Y entonces respecto a la vertical, en este sentido, no se ve muy bien porque el fondo está blanco, pero hacerme caso que lo que hay que girar son 15 grados. Con este punto, tecleo 15 de giro y, ops, la recta está en su sitio. ¿Vale? Ahora esta me sobra, creo, pues cojo, la selecciono y la borro y llevo... Bueno, no, me va a hacer falta porque después tengo que girar otra que es esta de aquí. Pues voy a hacer H de deshacer, H enter y se deshace. Bien, voy a desplazar esta recta. Esta recta ya está seleccionada. Botón derecho, acabo de... Me salgo del modo designar objetos y me la llevo a su sitio. Del punto final al punto final. ¡Pum! Y ahora tengo que girar esta recta, pues otros 45 grados. Bueno, en este caso, como sé que está, está también girada a 45 grados, la selecciono y me la llevo de aquí para aquí. Botón derecho. Perfecto. Bien, vamos a seguir. Ahora, aquí hay una línea vertical. Línea, ¿desde dónde? Desde el punto final, salta al punto final, pincho y tiro para arriba. Y ahora, bueno, tiro una longitud que me la invento, que es esa. Ahora sé que esta línea de aquí y esta línea de aquí están separadas una distancia de, ahí parece que pone 156. Vale, pues equidisto, digo, equidis, ¿qué distancia? 156, enter. ¿El qué? De aquí para arriba, 156, enter, y ya está colocada en su sitio. Lo único que haría falta ahora es hacer el acuerdo, el circulito ese que vemos ahí arriba, arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Vale, perfecto. Vamos a hallar el radio que parece que pone 15. Y con empalme, empalme, radio, tecleo 15, enter. Que quiero empalmar este rabito de aquí y esta zona de aquí. Pum. Y se acuerdan con un círculo de radio 15. Bien, ahora esta. Recta, creo que ya sí me sobra definitivamente, así que la borro. Ahora estos objetos de aquí les voy a aplicar una simetría, porque ahora yo sí que creo que es simétrico. Esta parte de aquí respecto de esta parte de aquí respecto a la de la derecha, vale, pues me voy a simetría, tengo los objetos seleccionados, me voy a simetría. Y me pide que dibuje el eje con dos puntos. Pues pincho aquí. Veo que el orto está activado. Porque quiero dibujar un eje vertical. Pincho aquí arriba. En cualquier lado. Puedo pinchar aquí abajo también. Pincho aquí. Pum. Y me dice si quiero borrar los objetos de destino. O de, de origen, perdón. En este caso es no. Que es la opción que hay por defecto. No. No. Enter. Y ops. Está dibujada la figurita. Recortar, botón derecho y elimino este rabo de aquí. Pum. Botón derecho, me salgo del modo recortar. Perfecto. Bien, vamos simplemente a marcar 20, veo ahí 20 porque ahora vamos a dibujar esta figurita de aquí. Punto medio para abajo, 20. 20. Enter, botón derecho. Pero esa figurita la voy a dibujar fuera, ¿vale? Veo que. No dudéis en suscribiros al canal de Grupo BR y también dejar vuestros comentarios abajo. Darle a la manita arriba y activar la campanita. La distancia entre centros es 25. Y que el circulito tiene radio 7,5. Bien, pues dibujo un círculo. Bueno, antes dibujo una línea aquí fuera de 25, 25, enter, botón derecho. Bueno, he dicho que la voy a dibujar fuera, pero he cambiado de opinión y la voy a dibujar dentro. Entonces, pincho en la línea. Con pinzamiento la desplazo a su sitio, no es cercano, es punto final. Ahí. Esa línea que ahora está con, con los pinzamientos es la línea de centros de estos dos círculos de aquí. Vale. Ahora me voy a círculo, centro radio. Pincho en el centro, no es cercano, es, fina es punto final y marco el radio 7.5. Enter y ops, ya tengo dibujado ese circulito en su sitio. Ahora lo copio. Me vengo aquí a copiar, aquí copiar, me vengo aquí, selecciono el objeto que quiero copiar, botón derecho porque ya he acabado de designar objetos. Me voy al punto final y lo desplazo de aquí hasta aquí. Pum. Como es un comando recursivo, hasta que no le doy al botón derecho, no se acaba. Le doy al botón derecho y ya he acabado de dibujarlo. Bien, ahora voy a copiar este circulito del punto final hasta aquí. Ahora sí que lo ubico en punto medio. Botón derecho, me salgo del comando. Lo vuelvo a seleccionar y ahora lo bajo esta cota que está aquí indicada, 31. ¿Vale? Desplazar, el orto está activado y tecleo 31. Enter. ¡Ah, perfecto. Bien, voy a eliminar esta línea y esta línea que me sobran y ahora solo... Con línea y cuadrantes voy dibujando los bordes. Cuadrante, cuadrante, me salgo de línea con el botón derecho. Botón derecho repito otra vez el comando línea del cuadrante a cuadrante. Si no tenéis activado cuadrantes, activa aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí es este, ¿vale? Línea de cuadrante. Ahora no es cuadrante, sino perpendicular, ¿vale? Que también es una referencia objeto que tengo yo seleccionada. Botón derecho, me salgo del comando línea, botón derecho, repito línea, de dónde? Del cuadrante a perpendicular. Pum, botón derecho y me voy del comando. Ya tengo todo dibujado, lo único que ahora me sobra, que tendría que hacer es recortar cosas que haya por aquí que me sobran. Pues me voy al comando recortar, botón derecho que recorto, esto, 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 y esto, y botón derecho, y ya tengo dibujada esa especie de T y continúo. Ok, vamos ahora a dibujar. Mmm, 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 mmm. Este. este. Esta cruz de Santiago, creo que se llama esta, esta, este tipo de cruz o de caravaca. Bueno. Eh, veo que está inscrita en un cuadrado entero de lado 50. Bien, vamos a dibujar una línea. Vamos a dibujarla inicialmente fuera y después, como siempre, la colocamos en su sitio: 50, Enter. Abra una horizontal, con el cursor me voy, marco la dirección o el sentido y tecleo 50. Veis ahí en la línea de comandos que hay 50. Enter, ahora si quiero dibujar una vertical de 50, marco con el cursor hacia abajo y tecleo 50. Y como todas esas líneas las he dibujado de forma contigua, continua, puedo ir a activar la opción cerrar cerrar y ahora se cierra el dibujito bien voy a dibujar una línea del punto final al punto final porque voy a tener que utilizar el punto medio vale para ubicar esas esas cruces de san andrés ahora veo aquí que hay 30 grados y yo lo que quiero saber es la distancia el ángulo que hay entre estas rectas vale entonces tengo 30, 60, 90, 120 y en un círculo entero hay 360 grados. Luego 360 menos 120 son 240. Entre cuatro figuritas que tienen el mismo ángulo interior, 240 entre 4, 60, que es el ángulo que hay aquí. ¿Vale? Vamos a dibujar 60, el inverso es 30. Vamos a probar a dibujar una línea vertical y a girarla 30. Pues efectivamente, está en su sitio. La otra, ¿cuál es? Simetría de esta línea. ¿Desde dónde? Desde aquí hacia allí. ¿Vale? Y ahora con recortar, recortar, botón derecho pues elimino lo que me sobra. Ahora vamos a fijarnos aquí en 60. ¿Vale? Para saber cuánto gira esa línea, pues también creo que es lo mismo. Vamos a dibujar una línea vertical, giramos, la seleccionamos. Pinchamos aquí y tecleamos 60. ¿Está ubicada en su sitio? No. Bueno, vamos a eh, con el truco de simetría. Esta sí que está ubicada en su sitio. está de aquí. Desplazar desde dónde? Desde aquí hasta aquí. Y ahora puedo aplicar una simetría. Y arreglar lo que. Ahora, en vez de recortar, voy a utilizar empalme. Palme, radio, cero, enter, pincho aquí y pincho aquí, y esta línea y esta línea me sobran, y ya tengo dibujado, pues, esa especie de, de flecha, por lo menos una. Tendría ahora que conseguir que hubiera cuatro. Hay varias opciones: una es copiar esta estos objetos, ¿vale? Copiar, pincho aquí, me voy hacia la derecha, se abre el ventana el marco ventana, cuya característica es que todos los objetos que hay interiores, por completo, interiores, por completo se seleccionan. ¿Cuáles son? Pues los objetos que yo quiero copiar. Eh, la especie de flecha esa rara. Esta línea vertical y la horizontal, no, porque eso simplemente se cortan. ¿Vale? Me lo llevo fuera, 1, 2 y 3. Y como veo que me van a molestar, este de aquí, pues lo desplazo un poco hacia abajo. ¿Ahora qué hago? Giro. ¿Y qué giro? Esto lo puedo girar 90 grados. Esto yo creo que lo tengo que girar 180 y. Este, lo giro en el otro sentido, y ya los tengo ubicados todos en su, en su orientación adecuada. Lo único que tendría que hacer ahora es desplazarlos. Punto final al punto final, hasta aquí, punto final. Eh, punto final, ahí estás, punto final, y punto final, punto final, hasta aquí. Y los he ubicado todos en su sitio. Vale, otra forma de hacerlo... Le estaba dando a deshacer para que me apareciera esto, para poder borrarlos. Es irme al comando matriz polar. Matriz polar, selecciono los objetos, botón derecho, tengo que marcar el centro a partir del cual se va a hacer la polaridad de la matriz. ¡Pum! Y me sale esta figurita rara, pero no os preocupéis, eso pasa así porque hay una serie de, de valores. Activar la campanita, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios, queridos amigos. Es por defecto que tiene el comando que ahora nosotros iremos ajustándolo. Nos vamos aquí a elementos. Y veis que hay 6, pues aquí es que se han repetido 6 veces los, el elemento seleccionado. Pero en nuestro caso es 4, ¿vale? Y tendremos que verificar también que en este caso es un valor que hay por defecto el ángulo entre. perdón, el ángulo de, re de relleno. Que en este caso el ángulo de relleno es 360, porque toda la matriz hace 360 grados. ¿Vale? veis ahora por defecto que la opción por defecto es salir si yo le doy ahora a enter pues me salgo del comando y cuando unos objetos han dibujado con con el comando matriz tienen la singularidad que son asociativos, digamos que todos dependen los unos de los otros vale a mí como no me gusta mucho ver objetos así asociativos, menos algunas veces que yo os explicaré cuando es conveniente. Yo una vez que he dibujado la matriz, como os fijáis, cuando yo selecciono un objeto dibujado con matriz, se abre aquí este grupo, el grupo matriz, donde puedo pues eh, hacerle las perrerías que sean necesarias para obtener el pues lo que yo estoy buscando. No es el caso, no quiero Trabajar con matriz o con objetos asociativos dispuestos en forma de matriz. Me vengo aquí a inicio y descomponer. Y ahora cada objeto vuelve a ser individual. ¿Vale? Porque los objetos de matriz se pueden descomponer porque son compuestos. Bien, ¿qué nos faltaría? Ya estamos llegando al final, señores. Si os gusta el vídeo... Dejar un like, suscribiros, dejar un comentario. A vosotros no os cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Estamos llegando al final. Vamos a ubicar este centro para poder desplazarlo. De punto final, pues al punto que haya por aquí. Para eso nos fijamos en esta cota que pone 60. Y digo línea desde qué punto, desde este punto para arriba 60. Mm, mm, mm. Aquí hay una cosa rara que no te quiero decir, que es importante al menos para mí. Que no parece que este esta base sea aleje sino más bien esta. De hecho, si yo alargo, alargar, a ver, alargar, botón derecho, todas. es esta de aquí, ¿vale? Y respecto de. de esta base, está. Ah, si está a 60, perdón, si me lo está indicando ahí. Mm. Línea, desde aquí hasta abajo, y ahora marco 60. 60. Me vengo aquí a la base. No quiero. No quiero punto medio. Quiero perpendicular. No me salta perpendicular. Le doy a tap. Se van recorriendo las referencias implícitas. Que tenga seleccionadas. Perpendicular. Y ahora sí. Ahora subo 50. 50 para arriba. 50 para arriba. Pues me da que esa. 60, estos 120? Bueno. Pues sí, sí que está... Yo es que la veo un poco desplazada. Bueno, vamos a... Ahora seleccionamos estas líneas. Estas líneas, le doy a suprimir. Selecciono esto. Es con el captura. No con el ventana. El captura tiene la singularidad. De que todos los objetos que hay dentro se seleccionan y los y los que se cortan, en este caso no se corta ninguno, pero podría dejarlo por aquí, también se. también, o por aquí, ya están todos dentro, y esas dos rectas inclinadas, de arriba, pues como se están cortando con el borde, pues también se seleccionan. ¿Vale? Podría también utilizar el ventana, igual, ¿vale? Se han seleccionado los objetos. Ah, claro, es que se han borrado. ¿Veis aquí? Borrar, Designar Objeto 16. H, Enter. Deshago borrar, Desplazar. ¿Desde dónde? Desde aquí hasta aquí. ¡Pum! Y ya tengo. Esa. Esa figurita en su sitio. Porque no me da la sensación que está desplazada. Me voy aquí a acotar. Vamos a comprobar una cosita. Acotar, angular, desde aquí hasta aquí. Claro, sale una, una. Esto muy pequeña, pero ahí pone 30. 30, efectivamente. Está a 15. Y aquí hay 45. Vamos a repetir: acotar, angular. ¿Dónde estás? Aquí, angular, de aquí hasta aquí. Pues sí, está en su sitio. Y si yo acoto desde aquí hasta abajo, hasta aquí, está con 15. Que son las cotas que yo tengo ahí dibujadas. Pues sí, está. Está bien eso. Me da la sensación que está un poco este. esta cruz, un poco desplazada hacia la derecha, pero. Está con las cotas que tiene la figurita. Ahora selecciono esas líneas y esas cotas. Botón de suprimir y lo he suprimido. Y mirar, como soy muy especialito, voy a girar esta figurita, a girarnos, a ponerla en su sitio, centrada, así, que yo creo que está mejor. ¿Vale? Pues con esto y un bizcocho, nos vemos en la próxima entrega a las 8, porque la figurita ya está terminada. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle al like y dejar comentarios. Se despide de vosotros, vuestro maestro, vuestro gurú de AutoCAD, Rafael Nieto. Hasta pronto.